Buenos días, niños de sexto. El día de hoy en el curso de álgebra vamos a terminar lo que es el problema de teoría de exponentes. Ejercicio 13, ejercicio 14, ejercicio 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, de las cuales los de color amarillo ya saben ustedes que es su tarea de ustedes y van a empezar a copiar del ejercicio número 13. Para eso necesito que presten mucha atención cómo es que voy a realizar este ejercicio, ¿correcto? Tenemos acá 16, 1 medio. Vamos a poner letra M por acá. M es igual ¿a quién? A 16, 1 medio. ¿Qué le dice ese 2 a este 16? La raíz cuadrada. Tienes que sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16. Tenemos por acá raíz cuadrada de 16. Este 1 que viene a ser el numerador viene a ser potencia. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 16? 4. Cuatro. En el exponente n tenemos 27. ¿Y esto de acá cómo sería? ¿Cómo sería esto de acá? 3 a la menos 1. Uno Sería sobre tres. un tercio, correcto. Un tercio negativo. ¿Qué te indica el negativo? También te indica raíz. ¿Pero raíz qué ahora? Cúbica. Cúbica, muy bien. Raíz cúbica de 27. Raíz cúbica de 27. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 27? Tres, Tres. Tres. Te pide una resta. Obviamente tenemos que restar. ¿Cuánto es la respuesta? uno, Uno. Listo, eso es todo. Ahí está tu respuesta número 13. profesor. Dime. Los demás no entran porque están en examen de estadística. Ah, ok, listo. Pero está bien ahí, confirmen. Sí, Preguntas. profesor, es un Estefano, cambio. sí, recién está empezando. Ya, profesor. No me avisó el profesor, voy a preguntarle. Estefano, ¿aún ves No, es negro a la que veía mi pantalla? pantalla en negro. Ahora. Ahora sí. Ah, ok. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Los demás están ahí o no están ahí? Parece que estoy haciendo clase con Adriano y Estefano. Perdón, con Estefano y Arianita. Bueno, yo sigo explicando. Ejercicio número 13 para ustedes, 14. La 14 es igual que la 15, así que prestamos atención. Mira, yo voy a hacer con dos fracciones. Tú solamente vas a hacer con una fracción, y la cual esto de acá también lo vas a hacer fracción, y esto son iguales. Entonces, ya ingresaron todos ya. Mira, ejercicio número 14. ¿Qué tenemos por acá, joven? Tenemos, voy a agrandarlo para que se pueda ver, ¿ya? Wow. Tres sobre dos. Exacto, dos tercios, un ratito, ahí está, dos tercios. Y dice que eso tiene que ser, como dice Ariana, tres medios. Tres medios. Pero ese tres medios. Cuadrado. Al cuadrado, profesor. Ah, exacto, 3 medios elevado al cuadrado. Pero ahora con positivo, a los chicos que están ingresando, no se preocupen, recién casi he empezado, así que presten atención nada más, presten atención, vuelve, este ejercicio recién lo estoy explicando, ¿ya? Recién he empezado, así que no hay problema. Sigo entonces, este ejercicio que voy a explicar acá es lo mismo que la 15, así que ojito acá. Tengo menos 2, 3 medios. Listo. Más, yo te pregunto, ¿el segundo se invierte o lo dejo así nomás? Lo dejo así Invierte. nomás, profesor. No, lo dejo así nomás porque es positivo, pues. Ya está. Buenos días, profesor. Ahora, buenos días, Fabián. Recién he empezado, no te preocupes. 2 al Profesor. cuadrado, ¿cuánto es? Cuatro. 4. Cuatro. Listo. Ahora, esto de acá vamos a resolver primero porque está entre llaves. ¿Ya? Ahora. Si yo digo acá también es cuadrado, vamos a hacerlo un poquito mejor, ¿ya? Está muy desordenado, voy a tratar de hacerlo mejor. Entonces, acá era, abrimos una llave y acá sería 3 medios elevado al cuadrado. Está acá. Más 3 medios. También está elevado al cuadrado, que está acá. Cerramos la otra llave por 4. Ya, ahí me quedé. Ahora, este cuadrado afecta al numerador, afecta al denominador. Afecta al numerador, afecta al denominador. Mi primera respuesta es 9 cuartos.
¿Cuál es tu segunda respuesta? 9/4, bien. Ah, bien, es 9/4. Te diste cuenta. Muy bien, muy bien. Si estás atento, te vas a dar cuenta en una. ¿Qué tipo de fracciones son estos de acá? Homogénea, homogénea. Homogénea. Entonces, ¿cuánto te saldrían las fracciones homogéneas? 4 18, abajo y arriba, 18, 18. 18. 18/4, 18/4 por 4. Tengo números iguales, ¿se van o no? ¿Cuánto es tu respuesta? Sería uno. 18. 18, Anet, 18. Queda, eso es todo. Ahí está. Preguntas primero de este ejercicio. ¿De dónde salió 9 cuartos? ¿De dónde salió el 4? Si quieres lo vuelvo a repetir, pero quiero que me digas. ¿De dónde salió el 18? Vamos a volver a responder todas sus preguntas. ¿De dónde salió el 18? Del 9 más 9. Otra Ah, pregunta. el otro sale cero. El otro, no hay 0 acá. 9 más 9, 18. Y el otro, como son fracciones homogéneas, claro. Ah, acá se elimina. Profesor, ¿también se pondría poner 4/1? ¿Dónde? Ah, sí, pero ya 4 sobre 1, pero ¿y 18 entre 1 no sigue siendo 18? ¿Sí o no? Sí, profesor. Claro, pues. Pregunta, sigan preguntando, sigan preguntando. Si no hay ninguna pregunta, paso al siguiente. Paso al siguiente, entonces. De la misma manera, ustedes van a hacer la número 15, la cual van a escuchar por grabación, si es que tienen alguna pregunta. ¿Qué van a hacer en la 15? Van a invertir el 5 medios, van a elevar al cuadrado y este 5 a la menos 2 lo van a poner como fracción con la fórmula del exponente negativo, 1 sobre 5 al cuadrado. Estás viendo que este 5 al cuadrado se va a hacer mínimo como un múltiplo con esto de acá. Una vez hecho eso, ese 25, ¿con quién se va a eliminar? Con este 25 que va a salir acá. Y simplemente tu resta de los numeradores, eso es lo que te va a salir. Si no me entendiste, vuelva a escuchar la grabación. A Estefano, por ejemplo, ya le salió 5. La verdad no lo he resuelto, pero ahorita lo hago mientras que voy a resolver este 16 para darte la respuesta, Estefano. En la pregunta número 16 tenemos primera fracción. ¿Se invierte o no se invierte? ¿Sí No o se no? invierte, solo profesor. ¿Por qué es positivo? Dime tu respuesta de esa fracción. Yo digo 6/8. ¿Quién me sigue? Nueve y Nueve, seis dieciséis, diezavos, dieciséis. 16/8. Dieciavos, 9/16. ¿Y por qué no es 6/8? Porque Ah, es ¿verdad? cuatro Dice que cuadrado. 4 se multiplica dos veces. Ajá, porque es potencia, nada más, porque es potencia. Muy bien. Ahí alguien me siguió. ¿Quién fue la persona que me siguió? Dice, no, tienes razón, no. Es potencia. Entonces, si este es 3/4, 9/16, ¿el otro cuál sería la El otro respuesta? sí. 16 sobre Pero solo al revés del otro. Sobre Nueve. nueve. Sobre nueve. Excelente, muchacho. Ahora, este es mínimo con un múltiplo. ASPA tradicional, de frente. Aspa. ASPA, muy Aspa. bien, Fabián. Método del ASPA. Entonces, 16 por 9, ¿cuánto es? 81. 81. 9 por 6, 54. Lleva 5. 9 por 1, Ah. 9. 144, si no me confundo. 9/9. Ah, 16, entendí. claro, 16 por 9, multiplicamos, no hay problema. 16 por 9, 9 por 24, 6, sí está bien. Pensé que no 54. me hago por 9, pero Claro, no te sí está preocupes. bien. El retorno. Ahora, acá, ¿cuánto sale? Lo que dijiste, Fabián. Buenos días. Buenos días, Fabián. 81, 81, re. 81. ¿Cuánto es este por este ahora? Ah, 300, no. 25, 25. 254, 56, 56. Claro, si no. Haces la prueba, si no me crees. La suma. ¿Te acuerdas cómo te dije cuando era una suma? 6 más 1, 7. 5 más 3, 13. 300, Correcto, Juanita. 200, 300, 337. 337. ¿Por qué 300? Porque acá sería 8 más 5, 13. Y este 2 suma con el 1 que está llevando, ¿no? 337 sobre 144. Alternativa E. Consultas de este ejercicio 16. Ahora, Profesor, ¿no podemos simplificar? ¿qué tienen en común? ¿Séptima? ¿Tienen No. quinta? Para que termine en quinta, tiene que terminar esto en 0 en 5. Esto tiene que terminar en 0 en 5. Tiene que tener mitad, pero él no tiene. Él tiene, pero él no tiene.
Tercia, ni uno tiene, para que, a ver, sus Pero tiene dígitos tiene que octava. sumar. Tiene octava. ¿Quién dijo que tiene octava? Yo, profesor, ¿tiene octava? A ver, vamos a ver. Octava, vamos a dividir. 140, ahí sí me agarraste, ¿eh? Vamos a hacerlo juntos. 144 entre 8. A ver, esto sería a 2. No, se pasa. A 1, 8, 6, 64. 8 otra vez. Ya, 18. Vamos a ver el 337 ahora. Entre 8. A ver, a 4, 32. Y 17 no tiene, ve. Ah, tú dijiste, No José Miguel, correcto. No tiene octava. Pero está bien, ¿no? O sea, el intento está bien. ¿Qué más puede tener? A ver, séptima. No creo que 144 tenga séptima. No, pero Ahí treinta queda, pues, ahí queda. Es una fracción. Nada. Nada. Ya sí. Un ratito, chicos, por favor. Bien, chicos, entonces ahí está la fracción. Profesor, programa, no entendí. Programa, no entendí por qué sale 9.18. ¿Dónde alegra? Pues hay que decirle programa, disculpe. En decirle programa, disculpe. Ok. Listo, vamos a seguir. Estamos acá. Profesor, Dime. había otra, que era otra resolución que se debía poner el mayor y tenías Ajá. que dividirlo. Ya. Pero estamos viendo que no se puede dividir, pues. Ah, porque ese era otro. Ah, este es otro. Ok. Ok. ¿Qué fórmulas usamos acá entonces? Primera fórmula de 17. Multiplicación y resta. Multiplicación y resta. Yo digo arriba 3 a la quinceava. Y abajo sería 3 Tres a elevada la a la quinceava. doceava. Muy Doceava, bien. Correcto, Franklin Fabián. 3. La resta de 15 menos la doceava. 12. 3. 3 al Es el cubo. cubo. ¿Cuánto es 3 al Es el cubo. cubo? No. 9. 9. 9. 27. 27. 27. 27. Claro. Ahí está la respuesta. Eso es todo. Preguntas. No hay preguntas. Ya está. De la misma manera, ustedes van a resolver el ejercicio número 18. Ustedes lo van a hacer con 5. Ya, listo. Vamos a preguntar acá, a ver. Vamos a formar grupos. Primer grupo va a ser Valerie con un varón. Con Leo, ¿ya? Que está con su cámara apagada. Valerie va a hacer el ejercicio A, Leo el ejercicio B. Profesor, ¿eso se hace cuando no hay fracción? Exacto. Exacto, Anet. Valerie, ¿A es igual a quién? A 36. ¿Cuánto sale esto de acá, Valerie? ¿Cuánto sale eso de ahí? ¿Uno? Dilo bien, dilo bien. Dilo en fracción, ¿cuánto saldría? Exacto, Anet y Ariana. Exacto, Fabián. Alegra, te faltó algo. Dije, Valerie, a ti te toca esto, Leo. ¿Cuánto sale, Valerie? Ajá, el otro, claro, ya está bien. El otro es Anet. Valerie, cuando quieras. No. ¿Dónde está Valerie? ¿Se fue Valerie? Ahí encontré. Valerie, un medio, acuérdate. Ahora, ¿qué te indica ese 2, Valerie? ¿Qué te indica ese 2 a ese 36? ¿Qué le dice? Pero se puede repetir de nuevo. Por supuesto que sí. El 2, ¿qué le dice al 36? Exacto, pongan su respuesta, después los leo. ¿Qué le indica? La raíz, Valerie. Raíz. ¿Raíz de quién?
raíz de 36. Pero exactamente, ¿qué tipo de raíz vas a sacar, Valerie? ¿Te das cuenta cuál? ¿Cuadrado? Exacto, Valerie. Raíz cuadrada, ¿por qué? Porque este denominador te implica. ¿Cuánto vale la A entonces, Valerie? Seis. Ya, no te preocupes, no te preocupes. De repente, no, te agarré fría. Ahora sí, Leo, con todo. 8 es igual a 8 en el exponente. ¿Quién va? 1 sobre 3, profesor. Un tercio, un tercio. ¿Qué te indica ese 3, Leo? La raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada, no. Raíz. Raíz cúbica. Cúbica. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? 2, correcto. Te indica la suma. Franklin, le vas a dar la respuesta. ¿Cuánto sale, Franklin? 8. 8. La suma de 6 y la suma de 2. Preguntas. Ahora es ustedes los que me tienen que hacer preguntas, todos los que ya no han entendido, mientras voy poniendo sus puntos acá. Me quedé en Anet. Juanita, Fabián, Ariana, Juanita otra vez. Y último, Fabián, Ariana otra vez. Anet, Ariana. Anet, Ariana, Anet, Juana, Ariana, Fabián, Mauri, Ariana, Alegra. Ahí, listo. Nadie, ni una pregunta, ¿no? Está fácil. Entonces, este es para cerrar ya, para entrar al otro tema de erradicación, que también tiene que ver con esto de acá. Entonces, como la mayoría ha entendido, vamos a atacarlo muy rápido. Dime, dime, acá estoy. ¿Cuándo es que se saca la raíz? ¿Cuándo se saca la raíz? Cuando el exponente tiene una fracción. Allá, gracias, profesor. Listo. Por eso, en el número 20, ustedes van a sacar raíz ¿qué? Al 25, ¿raíz ¿qué? Cuadrada. Cuadrada. ¿Y al 27, raíz ¿qué? Cúbica. 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 Listo. Y lo restan y te sale tu respuesta. Vamos con el ejercicio 21, que ya viene 3 exponentes. Entonces, vamos a desglosarlo muy lento. La primera respuesta, ¿quién lo, ¿cuánto sería? Profesor, un medio. Un medio. Entonces, yo digo... Tengo mi examen, profesor, sale 3, profesor. Ajá, eso te tocó en tu examen, pero ya ves, algunos le ha tocado esto de acá. Estamos repitiendo nada más lo que hemos visto en el examen. Ya. A Fabián, por ejemplo, a Fabián le tocó este ejercicio. Un medio. Ya. 27, 9, menos un medio. Un medio. Ahora, agarro esto de acá. Ay, disculpa. Agarro esto de acá. ¿Y qué tipo de... ¿Qué voy a hacer ahora? 9 al... Sacar, correcto, Juanita. Sí, sale un tercio, pero vamos por partes. Juanita dice... ¿No veo la raíz cuadrada? Exacto, exacto, Leo y Anet. Tengo que sacar la raíz cuadrada del 9. Una vez que saco raíz cuadrada del 9, tú sabes que es 3. Cuando hay un negativo, arriba se pone siempre el 1. Cuando ya hay un positivo, quiere decir que ya terminó el problema. Pero antes de terminarlo, a ese 27, ¿qué raíz tengo que sacarle? La raíz cúbica. Cúbica. Raíz cúbica. Listo, ya. Sale 3. Y sale 3, profesor. Tenía miedo que me digas 9. Tenía miedo que me digas 9, pero verdad, 3 sale. Listo. Y eso es todo. Cuando hay un negativo acá, al final, tu respuesta es un tercio. Cuando hay un simplemente y un positivo al final, tu respuesta es 3. El negativo que te indica, fracción, para que lo entiendas. Ya está. Queda. Consultas. No hay consultas. Listo. O no me quieren preguntar o está muy fácil. Ejercicio número 22. Primera fracción, ¿se invierte? Sí, profesor. Listo. Entonces, ahora Johan me va a decir la respuesta. No, un ratito. Johan me va a decir la respuesta de acá. Y Mía me va a decir la respuesta de acá. Primero Johan. Exacto, Anet, esa es la respuesta. ¿Dónde está Johan? Alegra, por chat lo puedes decir. Igual te leo. Te faltó el exponente, Arianita. ¿Cuál sería la respuesta acá, Johan? Si tú ves 2/4 y hay un negativo, ¿cuál sería?
y eleva al exponente que tú creas conveniente. 4 y 2. Ya, ¿qué exponente estamos hablando ahí? ¿Al cuadrado? Cuadrado, entonces sería 4 al cuadrado. Sí, profe. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. ¿Abajo quién irá? ¿Quién iba, perdón? Irá 2 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4, profe. Listo, y nada difícil, ¿ves? Ya lo hiciste, ya está. Le toca a Mía. ¿Cuál es la respuesta de acá, Mía? Si tú dices 6 quintos y está a la menos 1, la respuesta sería... ¿6 y 5? No, sería 5/6, ¿te acuerdas? Cuando se invierte. Pero como tiene exponente 1, simplemente lo dejas así nomás. Y eso es todo. No te preocupes, Mía. Todo con calma. Ahora, mira. Estos dos son múltiplos. Porque 4 y 6 tienen un número en común. ¿Cuál es ese número en común que tienen? 4 y 6. Dos. ¿Quién me puede decir? Dos. Dos. Quiere decir que a esos... valga la redundancia, a estos dos números tengo que sacarle full mitad. Mitad. Dos. Tres. Mitad. Tres y dos. Uno. Uno y tres. Tercia. Tercia. Uno y uno. ¿Cuál uno es el mínimo con un múltiplo? Uno. No. Doce. Doce. Multiplicar. Claro, ¿de dónde sale ese 12? Claro. Cuatro por tres es 12. Listo. Mira, yo voy a hacer el segundo, ¿ah? Acá me sale 10. ¿Cuánto me sale el primero? A ver si te das cuenta. Dilo bien, ¿ah? Despacio, nadie te apura. ¿Cuánto es la primera? Lo pueden decirlo por audio. ¿Quién se da cuenta? ¿Cuánto me sale en la primera parte? Profesor. ¿96? ¿96, profesor? 96. No. Mucho, mucho ya. Dos puntazos, tres puntazos el que se da cuenta y me dice por qué. Date cuenta cómo he sacado 10 y ya es el mismo procedimiento. Vamos, se suma el 16 y el profesor, 8. No, se dímelo. Suma el 16 más por el 48. No. ¿Por qué, Juanita? Un ratito. Escuchamos a Juanita. ¿Por qué 48? 12 entre 4. 3. Por 16. 48. Y eso es todo. ¿Cómo saqué el 10? ¿Cómo saqué el 10? 12 entre 6, 2. Por 5, 10. ¿Te acuerdas que se dividía y multiplicaba? ¿Cuánto es tu respuesta entonces? Perdón, 38 que estoy hablando. 58 doceavos. Ahora tu pregunta, ¿se puede simplificar? Sí, muy bien. Yo digo 6, tú me dices. 6, 26, 29. Muy bien, Fabián. 29 sextos. Esa es tu respuesta. Vamos a ver si ahora si es que hay una respuesta llamada 29 sextos. Acá está, mira. Ahí está. Listo. Preguntas ahora. De repente he ido muy rápido. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Profesor. Dime, acá estoy. Acá estoy. ¿Por qué, por qué sale 48? Ya. 12 entre 4, 3. 16 por 3, 48. 12 entre 6, 2 por 5, 10. ¿Te acuerdas que cuando se hace el método clásico, el método tradicional, se divide y multiplica? Uh-huh. Ajá, es lo mismo que estoy haciendo. Pues. Para una próxima ya saben y se van a dar cuenta, creo que la mayoría. Muy bien, Juanita, te diste cuenta. Yo pensé que nadie se iba a dar cuenta. Vamos, ejercicio número 23, que tiene que ver con su tarea del ejercicio número 15. Y mira, es lo mismo, solo que yo voy a hacer con el exponente cubo. Mira, exponente cubo. Listo. Vamos con el primero entonces. Te dice acá, la primera sería 9 sobre 25. No, de frente ya. Hay que hacerlo ya rápido. 9 sobre 25. ¿Alguien entendió por qué estoy sacando esto? Perdón, ¿alguien no entendió por qué estoy sacando esto? 3 al cuadrado, 5 al cuadrado. Y como es negativo, lo inviertes. Menos, arriba, ¿qué número va a ir? Ahora acá. Uno. Uno. Un ¿y quinto. Abajo? Quinto al cubo. Cinco al cubo. ¿Y cuánto es cinco al cubo?
125. No te preocupes, 125. Esto está entre llaves. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es su pareja? Por... Dime tu respuesta lentamente acá. 25. Lo que dijiste, Fabián, 25. 25 cuartos. ¿Cómo sacó 25 cuartos? 5 al cuadrado, 2 al cuadrado y lo inviertes. Nada más. Mínimo común múltiplo, ¿tradicional o del ASPA? Tradicional. Tradicional, porque el 125 es múltiplo de 25. Entonces yo coloco acá el 125. Lo mismo, ¿eh? Acá yo coloco 1. ¿Cuánto sale tu segunda, tu primera respuesta? ¿Quién se da cuenta? A ver. ¿Se hace lo mismo que la anterior? Claro, a ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuánto sale la primera respuesta? Yo sé que ¿10? Tú puedes hacerlo. 10, escucha una primera respuesta. No, no es 10. ¿Ves? No adivines. Piensa un ratito. Yo sé que lo puedes hacer. 45. ¿Por qué, Juanita? 125. Entre 25 es 5. Entre y 9 por 5. Por 9. Uh-huh. 9 por 5 es 45. ¿Cómo saqué el 1? 125 entre 125, 1. Por 1, 1. Si yo resto estos dos, ¿cuánto te sale? 44. 44. Claro, ese 44 voy a multiplicar con 25 cuartos. Y empieza el chiste acá. Yo digo, 11. ¿Qué dices acá? 1. 1, porque estoy sacando cuarta. Cuarta de 44. 11. 11 por 4, 44. 1. ¿Quién se da cuenta? A ver. 15. 25. Quítale al 1, al 15. ¿5? 14. No, correcto, cinco. Stephanie. Estefano, ¿cómo va a ser 14? Quítale el 1 al 15 y sale 5. Ya está, 25ava. 1, 25ava, 5. Entonces, ¿tu respuesta cuál iba a ser? 11 quintos, porque esto de acá no tiene sentido porque ya se eliminó. 11 quintos. De la misma manera, ustedes van a hacer el otro ejercicio igualito. Por eso, quiero que me digas si has entendido con toda sinceridad. ¿Puedo repetirme? ¿Por qué en todo? ¿Quién dijo eso? ¿Lo puedo volver a repetir, por favor? ¿Quién dijo que se perdió en todo? Yo, profesor. ¿Fabián? No te preocupes. Estefano, si estabas respondiendo, ¿cómo dices que no entendiste? ¿Los demás se han entendido, correcto? ¿O tienen vergüenza? No, no entendí mucho el comienzo. Después ya lo comencé a... La última parte no la entendí mucho. Ok, nos explicamos de nuevo. No hay ningún problema. La idea es que ustedes lo hagan en la tarea. Vamos. Vamos a borrar las partes importantes entonces. Chao. ¿Cuánto tiempo me queda en el Zoom? Ya, estos 5 minutos y quiero otra sesión, ¿ya? Ya, mira. ¿Te quedó claro por qué salió 9 sobre 25? ¿Por qué? Porque es 3 al cuadrado y 5 al cuadrado. El negativo que está acá, lo bajo. ¿Te quedó claro por qué sales 1 sobre 125? Porque esto de acá, estoy utilizando la fórmula del exponente negativo. Cuando hay un exponente que tiene negativo como exponente, valga la redundancia, se convierte en fracción. Cuando una base tiene negativo como exponente, se convierte en fracción. Cuando una base tiene como exponente una fracción y encima es negativo, se saca la raíz cuadrada, cúbica, cuarta, lo que te está indicando el denominador. Ahora, 1 sobre 125, porque esto de acá es 5 al cubo. Sabemos que 5 al cubo es 125. No vayas a poner 15 porque ahí sí ya fuiste, ¿eh? 125. Por 2 quintos. Esto sería 5 medios. Pero cada uno de ellos tiene un cuadrado ahí. 5 al cuadrado 25, 2 al cuadrado 4. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Ahora, voy a volver a explicar acá. ¿Qué decía acá? El mínimo común múltiplo. Fabián dijo por el método tradicional. Correcto, porque él se da cuenta que los denominadores son múltiplos. Entonces, como el denominador mayor tienes que colocar acá, empiezo a hacer el chiste de 125 entre 25, 5. Por 9, 45. Es dividir y multiplicar. Menos 125 entre 125. ¿Te acuerdas que te había dicho que cuando tú ves números iguales de frente digas 1 por 1, 1? Cuando yo borro estos dos, te sale 44. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Y el otro bajo porque no tiene nada que hacer todavía. Ahora, ¿qué sigue? La simplificación. Cuarta 1. El 25 no tiene cuarta. Cuarta 11.
Profesor, ¿puedo sacarlo mitad? Sí, pero te demoras más. De frente, sácalo. 25ava 1 al 25 para multiplicar y que te dé 125 es 5. Como esto ya no tiene sentido en explicarlo, porque ya está muerto, simplemente juntas estas dos respuestas. 111 quintos. Ahora sí, preguntas otra vez. No hay preguntas. Ahora sí lo entendí. El 4 le sacas cuartas y el 25 no tiene, tienes que darle otro número. Claro, puedes sacarle quinta también, pero igualito te va a salir lo mismo. Yo al frente le saco 25ava, porque 25 por 5 es 125. Ese es 5 al cubo, pues, ¿te acuerdas? Un momento. Ya, profesor. Preguntas, chicos. Nada, no hay preguntas. Listo. Entonces vamos a regresar a la siguiente sesión para terminar lo que es que... ¿Cuántas ejercicios nos faltan? A ver. Ah, no, ya terminamos. Ya terminamos. Bien.